Al principio estaba un poco pillado por lo del fly. Yo digo que más fue más por eso. Entré a batear quillao y quise ponerle un contacto fuerte a la pelota y salió. I think it had to do with the first fly ball that I missed. At short, I was really pissed off when I went to hit, and I think that's part of it, why I hit it so hard. Have you ever had a game like that where you made that much hard contact? ¿Has tenido un juego anteriormente donde has hecho un contacto tan duro así como hoy? En el 22 tuve un juego que tuve mucho contacto así como el juego de hoy. I think 2022 I had a game like this too, like I hit a few balls that were really hard. How much did it help your mentality when the rally back at the ninth, watching every hitter before you be successful to come up big for that team and send us extra innings? ¿Cómo te ayudó mentalmente al ver que tus compañeros antes que tú estaban dándole a la pelota y ocasionando un rally? ¿Cómo te ayudó eso a ti mentalmente para poder funcionar en ese turno? Bueno, yo digo que me ayudó más a mantenerme enfocado. Mantenerme enfocado y hacer eso a buen picheo para así obtener la victoria o empatar el juego. Yeah, it really helps, you know, just to see all my teammates just do what they did. It kept me really into the game, and just one thing in mind, just to get a good hit to either win the game or tie the game. O'Neal, how were you able to mentally refocus after that error in the first inning and put together some really good at-bats tonight? Dice, ¿cómo pudiste reenfocarte nuevamente después de haber hecho ese primer error en la primera entrada y poder tener el juego que tuviste? Yo digo que inmediatamente hice el error y entré para el logado. Mendy me dijo, no ha pasado nada. Si te dan el otro fly, tú sales a buscarlo y lo atrapas. Entonces ahí me enfoqué más y after the error, as soon as I came into the dugout, Lopez, our infield guy, just told me, don't worry about it, catch the next one, like turn the page, and that's it. I think that helps a lot. That helped me a lot through the game. What happened on that? Was it, did you lose it in the sun, or was there concern about collision? ¿Tú esa pelota la perdiste en el sol o que estás preocupado por algún tipo de choque con el outfield? No, la perdí más en el sol, fue en el sol, y como salió un poquito tarde para atrás, también más, ¿no? Por eso se me hizo un poquito difícil atraparlo. Yeah, I lost it in the sun, and then that's why my late reaction going back, and that's make it, you know, late reaction made it tough for me to go catch it. O'Neal, a similar question to Hannah's. What does a win like this do for a team? ¿Cómo una victoria como esta ayuda o hace para el equipo? Yo digo que mucho, o sea, empezamos perdiendo y de un momento a otro la energía subió y subió el ánimo del equipo y pudimos tener la victoria. It means a lot, obviously, you know, just to be able to come back and the energy stays, like came back at the end of the game again, it says a lot from our team. What is it meant to get the impact that you have from both guys, young guys like Nick and G1? Dice que tú crees que es el impacto que tú tienes sobre G1 y González aquí en equipo. Yo digo que mucho, Ney es buen bateador y Bay también, y ambos son buenos jugadores y ayudan mucho también a uno, en situaciones que necesitan más gente que corra, entonces lo tenemos yo ahí. You know, we have a lot of options with those two guys. They're really good players, and I enjoy watching them play, and I think they're going to help us a lot because they're a really good player. Can hit, can run, they can do a lot of things. So you were pissed off after the error. You just need to get mad every game to hit the ball that far. Dice que como te molestaste en el después del primer error, que si te puedes molestar más a menudo en todos los juegos para que debería antes de batear. I should. Yeah, before I hit.